Y viene otro proyecto con estas sesiones extraordinarias que este sí que llama la atención. El ministro Néstor Osuna ha estado muy pendiente del tema, lo mismo el ministro del Interior, el señor Alfonso Prada, y presentan la reforma al sistema penitenciario para fortalecer lo que llaman ellos la justicia restaurativa. Aquí, doctor Fernando, Gustavo Petro y su gobierno han decidido que si se elimina una cantidad importante de ciertos delitos del Código Penal, pues tiene que bajar el hacinamiento carcelario. Claro, si usted elimina una cantidad de tipos penales, pues simple, no va a haber aquí, o sea, no hay por qué perseguirlos y por lo mismo no habrá por qué tenerlos en una cárcel. A eso le han llamado humanizar el sistema carcelario y penitenciario de Colombia. Lo hacen con una excusa que diré yo es muy válida, por supuesto, que es avanzar en superar el estado de cosas inconstitucional que declaró la Corte en 1998 sobre el tema del hacinamiento carcelario en Colombia. Recordemos que Colombia tiene una capacidad de 80.000 cupos carcelarios y hoy hay un poco más de 100.000 reclusos en condiciones que no atienden a la dignidad humana. Pero entonces, para solucionarlo, hay que descongestionar las cárceles. No construir nuevas cárceles para que tengan una condición de dignidad y puedan estar allí privados pagando la pena, purgando lo que hicieron, sino que más bien eliminando tipos penales, modificando el código, muchos de ellos puedan poder salir y de esa manera le garantizan la dignidad humana a los que estén en la cárcel. Expliquémosle a nuestros oyentes que un tipo penal es la conducta que está descrita en la ley que merece la imposición de una pena. Si usted reduce esas conductas penalmente relevantes, es decir, los tipos penales, pues mucha gente sale de la cárcel, deja de ser delincuente y se va para su casa. ¿Cuáles son los tipos penales que se van a eliminar? ¿Cuáles son? Se habla de la injuria y la calumnia, otro texto que no conocemos todavía. Se habla, inclusive, algunos han hablado de el incesto, también se estuvo circulando. Vuelvo y le digo, el problema de esto es que no tenemos el texto en la mano y muy complicado poder acercarnos a ello, más allá de lo que dice el viceministro de Política Criminal o lo que ha dicho el ministro Néstor Osuna. Lo que también se va a promover es la posibilidad de salidas de la cárcel por 72 horas, por supuesto, mejorar el tema de prisión domiciliaria, la posibilidad, y esto no era un chiste, era verdad, la posibilidad se contempla de que la persona privada de la libertad pueda salir en el día de la cárcel para ir a trabajar y regresar en la noche para poder seguir cumpliendo con su pena privada. Al hotel. Se va por la noche al hotel para que le den comida y para que le den donde dormir. Y entonces durante el día sale de la cárcel. Imagínese usted lo que serán esos momentos de salida masiva de la gente de la cárcel a trabajar. Y lo que será el regreso por la noche. Y los encargados del INPEC llamando lista. ¿Y quiénes vuelven? ¿Y quiénes no vuelven? Bueno, es decir, eso no se le ocurre sino a este gobierno. Y no hay un articulito del que no se han hablado mucho y tiene que ver con el concepto para delinquir en el asunto de la protesta social. Por supuesto, aquí quieren convertir la protesta social y violenta que la han ejercido, la quieren convertir en un asunto que no tenga que trascender a que esté en conexidad con, por ejemplo, el apoyo de grupos terroristas o financiación para esas actividades que desembocaron en violencia contra la fuerza pública, bienes privados y bienes del Estado. Pero además, esto también lo conocemos de primera mano, sí trae una rebaja a las penas máximas que se establecerán de ahora en adelante en 40 años en caso de que sea aprobado esta modificación. Eso no tiene importancia, pero cambiar el tipo penal que existe ahora para la destrucción de bienes públicos o de bienes privados, que seguramente de lo que se trata para sacar libres a los de la primera línea. Se entiéndalo bien, Petro no los ha podido sacar, los quiere sacar por vía legislativa. Los actos que cometieron dejan de ser delito, que se vayan para su casa.